Buenas tardes. Nos permitimos a dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Estamos en la fase 3 de la contingencia sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19. Esta fase es en la que se corre mayor riesgo de contagio, por lo que se han establecido diversas medidas para frenar el avance de esta enfermedad y el sistema de salud pueda atender a todos los contagiados que lo requieran. Estas medidas tienen como objetivo proteger la salud de los yucatecos. Les invitamos a seguirlas de manera estricta y a quedarse en sus casas. Los que tienen que salir de manera indispensable tienen que usar el cubrebocas y si se transportan en automóvil tienen que ir solos. Estas medidas son obligatorias. Para mayor información y asistencia sobre esta contingencia, el Gobierno del Estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. En la línea telefónica 800 Yucatán se atiende en español y en maya y es para uso exclusivo de personas que presenten síntomas del coronavirus COVID-19. En la página de internet coronavirus.yucatan.gob.mx también se ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992008489 en español y 9991406622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado y en caso de ser necesario ponerse en contacto con las autoridades y ser atendido ante los síntomas de coronavirus. También está en funcionamiento el chat de la salud vía la red social de Facebook. La aplicación Meditoc está diseñada para uso único y exclusivo de quienes presentan síntomas de coronavirus. Es gratis y se encuentra disponible para su descarga en Apple Store para teléfonos iPhone y tabletas iPad y en Play Store para dispositivos con sistema operativo Android. Recomendamos a la población vulnerable como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH, cáncer o tabaquismo, si presentan fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. A continuación, el parte médico de este domingo 17 de mayo. Hoy se detectaron 31 nuevos contagios de coronavirus, 13 en Mérida, 2 en Tecom, Temozón y Yobaín, y 1 en Acanqué, Bocobá, Chemash, Canacín, Muna, Oxcuzcap, Peto, Tecó, Tinum, Tishpehual, Tisimín y Humán. En total, ya son 1.125 casos positivos, 10 de los cuales son de otro país u otro estado. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 3 fallecimientos. Hombre de 38 años de edad, residente y originario de Mérida, con antecedentes de diabetes y obesidad. El paciente convivía con 3 personas, las cuales se reportan asintomáticos. Hombre de 59 años de Mérida con hipertensión, vivía con 2 personas que no reportan síntomas. Mujer de 71 años de Chocholá con antecedentes de hipertensión y artritis reumatoide, ninguno de sus contactos presenta síntomas. En total, son 105 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los 1.125 casos confirmados, 712 ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. 186 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. 122 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. El rango de edad de los casos confirmados es de 1 a 94 años. Ese es el informe hasta el día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.